Mi señora, el duque de Bretaña ha fallecido. El duque de Anjou, su hermano aquí presente, heredará el trono. Necesita nuestros cuidados. No haréis nada. Son órdenes. Las órdenes del rey. No os acercaréis. Vuestra negligencia ha diezmado a su familia. Vuestra incompetencia los ha asesinado. Jamás habéis entendido. Jamás os acercaréis a ese niño. Pero, señora... Marchaos. Su Majestad. Aquí fue donde me abrazó por última vez. ¿Creéis que conspiraban contra mí? La súbita muerte de la descendencia de Luis XIV nos inspiró miedo. Incluso si seguramente solo se debiera a la enfermedad. ¿Creéis que matarían a un niño para robarle el trono?
La historia cuenta con ejemplos similares, Majestad. Pero ahora debéis dormir. Quiero que me habléis de mis padres, Mariscal. Si vuestro padre hubiera vivido, habría sido un gran rey. Poseía grandes dotes morales e intelectuales. Albergaba el germen de una profunda sabiduría. En cuanto a vuestra madre... vuestra madre iluminaba la corte. Su Majestad Luis XIV la adoraba. Y su pérdida le conmocionó. Si no hubieran muerto todos, hoy en día no sería más que el nieto del rey, o el hijo del rey, o el hermano del rey. Y habría tenido una infancia de verdad. Me opongo profundamente a tal plan, primo. Actuáis como si quisierais debilitar la monarquía. ¿Qué queréis decir, primo? Para ser regente contra la voluntad del difunto rey, cedisteis a todas las reivindicaciones del Parlamento. Dios sabrá muy bien cómo acabaremos. Era necesario aflojar la soga que ahogaba al pueblo en tiempos del rey Sol, mi tío. Su fasto y sus guerras arruinaron al reino. Algo de libertad lo haría más soportable a los que son inferiores. Mi plan, como decís, tiene un propósito realista. Asegurar la paz a un reino sin medios para hacer la guerra. Hice todo en pro del rey. Esa es la verdad. Aunque vuestra naturaleza suspicaz os persuada de lo contrario. Majestad. Lamento muchísimo anunciarle que vuestra gata ha matado a vuestro pájaro. Castígadla. ¿Qué castigo, señor? El peor. ¿Y cuál es? Que asista al Consejo de Regencia. A propósito, su regente desea veros. Le acompañan el presidente del Consejo, el duque de Condé y el señor Fleury. ¿Podríais hacerlos esperar, mariscal? Estaba soñando despierto. Me temo que no, Majestad. Su Majestad, de entre las tareas que se me confiaron durante vuestra regencia y de las que espero ser digno, es mi deber, tras estos años en guerra con España, que han extenuado al reino de Francia, velar por mantener la paz a toda costa. Por ello, pensamos que vuestro matrimonio con vuestra prima hermana, la hija de Felipe V, rey de España, una niña a la que todos coinciden en tildar de adorable, apaciguaría la relación entre ambos países. Asimismo, Su Majestad, hemos venido con toda humildad y esperanza a solicitar vuestra aprobación para este enlace. Majestad, no tengo palabras para expresar la alegría y la gratitud con la que acepto esta proposición, pues alberga todo lo que cabría desear. Lo que suscita que me haga aún más feliz es que sea conforme a los deseos del rey, mi bisabuelo,
cuyo ejemplo e intenciones regirán por siempre mi conducta. Consideraré a la infanta de España una princesa destinada a ser mi mayor felicidad. ¿Sabéis que la puntualidad es la cortesía de los príncipes? Pues tendrían que habérmelo enseñado. ¿Por qué tanta diligencia, padre? He decidido que voy a casaros. ¿Casarme yo? ¿Con quién? Con el príncipe de Asturias, heredero al reino de España. Algún día seréis reina. No le conozco. No os inquietéis, eso no es un problema. El rey Felipe V es el nieto de Luis XIV. No pienso ir. ¡Iréis! No aspirabais a tal unión. Mis intrigas me han costado acordarla. Os dejo bajo los consejos de vuestra abuela. Los asuntos del reino me reclaman. Una vez lleguéis a la corte española, no volveréis a verme, Luisa Isabel. Al igual que vuestros padres. Yo misma, al casarme con el hermano de Luis XIV, supe que ya no volvería mi querida Renania natal. Al casaros, ¿sabíais que prefería a los hombres? ¡Callaos! No iré, querida abuela. Debéis hacerlo, nacisteis para ello. Las princesas sirven para casarse y perpetuar las dinastías. Espero de todo corazón ir al cielo tras mi muerte. Si albergáis la esperanza de volver a verme algún día, ya sabéis lo que debéis hacer. Si la muerte tiene algún interés, es el de separarnos de los que nos hayan afligido en vida. Vivir como una santa no sería placentero. Y me condenaría a pasar la eternidad en una compañía lamentable. ¡Un poco más fuerte! ¡Vamos, otra vez! ¡Más fuerte! Sus majestades os reclaman. No deberíais presentaros ante sus majestades con esa cara. No, yo no estoy enfurruñada. Es mi muñeca Carmen. Le tocaba columpiarse. Quiero lo mejor para nuestra hija. Que se case con el rey de Francia es excelente. ¿Creéis que es justo, a cambio, dejar a vuestro hijo, el heredero al trono de España, casarse con la hija del regente? Cualquier cosa es mejor que la masacre vivida. Cada muerto que se llevó la guerra que me trajo aquí se me aparece cada noche para rendirme cuentas. Y no sé qué decirles. Tendré que pagar por todo ello. ¿Sabéis qué me mantiene con vida? El miedo a lo que me depara el más allá. Y la vida. Hablemos de la vida. La vida comienza con gritos y acaba con lágrimas. Y entre ambos la posibilidad de otorgarle un sentido, pero nos minan la conciencia. Al enseñarnos que nada es seguro. Señor, os lo suplico. Perdonadme, perdonadme.
Sus Altezas Reales, el Príncipe de Asturias y la Princesa Mariana Victoria. Mi querida hija, os convertiréis en reina de Francia. He aquí el retrato de Luis XV, mi sobrino, vuestro futuro esposo. Informad a vuestros hermanos y que os honren como deben. En cuanto a vos, hijo mío, os casaréis con Luisa Isabel de Orleans. He aquí su retrato. Es vuestro. Tomad. Ahora marchaos. Marchaos. A nuestro paso por la vida, solo quedan nuestras obras y nuestra descendencia. Para un rey, las obras son opcionales, pero la descendencia es obligatoria. Sí. ¿Pero también seréis la aya de la infanta? Así debe ser. Es muy joven. Muy frágil. Tan frágil como vos cuando era vuestra aya. Pero entonces, ¿ya no seréis mi madre? Siempre lo seré, mi príncipe. Nadie os reemplazará en mi corazón. No os pediré un beso, hija mía. Mi corazón os acompañará. Procurad honrarme en la corte española. Confío en que mi buen amigo Saint-Simon os guiará en vuestros primeros pasos. Ahora partid. Vamos, partid. Ciertas actividades solo son viables tras haber orado a su Alteza. Sí. Comprenderéis que debo privarle del objeto del conflicto. ¿Y si espero a la oración? Sería totalmente inmoral e insano entregarse a ello frenéticamente. Dios apreciará su templanza. El excelentísimo señor, el duque de Saint-Simon, embajador de Francia. El contrato matrimonial, su majestad.
¿Puedo quedarme el retrato de mi marido? Por supuesto, Majestad. Es para vos. A vuestro marido le agradó mucho enviároslo. ¿Y mi esposa? ¿Qué se sabe de ese viaje? Está en camino. ¿Ah? La princesa se muere de impaciencia por conocer a su futuro esposo. Bien. Volveos completamente francesa, hija mía. Olvidad vuestros años en España. En cambio, no olvidéis a vuestros padres ni a vuestros hermanos. Vamos, hija mía. Quiero decir, Majestad, despedíos de palacio. ¿Puedo despedirme de mis hermanos? ¿De don Fernando y don Carlos? Lo tenéis prohibido. Ambos tienen tosferina. No irán a morir, ¿verdad? Ojalá lo supiéramos. Debéis aprender que la vida y la muerte son casi lo mismo. En realidad, es una suerte que Dios lo quiera así. Si no, sin esa continuidad, la vida sería tan corta, tan triste. Vuestro enlace con la casa francesa me llena de gozo. Por favor, os pido que dejéis de asomaros a la ventana o os procuraréis la muerte. Por eso lo hago. ¿Por qué un camino tan largo? Para evitar las epidemias. ¿Las epidemias? La peste al este y la viruela al oeste. Ambas me valen. ¿Cómo podéis hablar así? ¿Entre morir y ser reina de esos beatos infames? ¿Por cuál me decido? Si temes a la muerte, olvidas vivir. Y la verdad, yo quiero vivir. ¿Os sorprendéis? Señora, el tiempo de retirarlo. ¿Pero qué hacéis? He visto un pájaro de mal agüero. No podemos llevar el mal agüero a Francia.
Ojalá cesara este balance. Por desgracia, el mal que sembrasteis ha germinado. ¿Acaso no os dije que dejarais de respirar ese aire? ¿Sabéis cuál es mi mayor temor? Decidme. Que el aburrimiento se apodere de mí. El aburrimiento puede preceder la creación de algo grande. A veces libera el espíritu. Debería considerarlo un privilegio. Eso creo. Nunca lo conseguiré. ¿Por qué debo cambiarme? Así es como debe ser. Las princesas deben renunciar a sus ropas del país de origen. Haced lo mismo con esa mala disposición. Nadie me privará de eso.
los enviados de su majestad el rey de España para recibir a la princesa de Montpensier. He venido a entregaros un presente de vuestro futuro esposo. Muy amable, pero no cazo. Ah. ¿Podéis decírselo a vuestro señor? Sí. Entonces, ¿cómo os divertís? ¿Con música, quizá? No, qué aburrido. ¿Bordáis? ¿Bordar? ¿Yo? Me arruinaría la vista. ¿Entonces leéis? Apenas sé leer. Bueno, ¿y qué hacéis? Nada. No me gusta nada. Dejad de mirarla con tanto apetito y ceñidos a vuestro deber. Me temo que no merece algo mejor. Despertad. Estamos llegando a Versalles. Mi señora, me complace que goce de buena salud a su llegada. Le hemos otorgado las dependencias de mi difunta madre. Aquí vivió. En aquella cama me dio a luz. Y en ella también murió. No es cuestionable que Ventadour sea mi madre y no vuestra. Bueno, me alegra que hayáis tenido un agradable viaje. Señora, el rey no quiere nada de vos. Y os mandará como amo y señor. Contadme, Bouffliers, ¿qué os atormenta? Majestad, yo también he adquirido una nueva esposa. Y, dada la corta edad de la duquesa de Bouffliers, tardaré en compartir su lecho. Es lamentable, pero no es tan grave. Las mujeres no lo son todo en el placer carnal.
Mirad qué tenemos aquí. ¿Podría esperarse una reina más encantadora para este reino? Dios bendito. Vuestros retratos no os hacían ni por asomo justicia. Preparaos para que la corte os idolatre. Suscitaréis envidias. ¿Sabéis quién soy yo, querida? Una superviviente del gran siglo. Dios os bendiga por poner fin a tan largo invierno en el que nuestras almas han vagado incesantes años. ¿Os encontráis mejor? A duras penas me recupero de aquel viaje interminable, señor. Los reyes están muy ofendidos por su ausencia en las ceremonias y bailes y demás festividades celebradas en vuestro honor tras su llegada un mes atrás. Ni siquiera habéis dado las gracias por los presentes recibidos. ¿Tanto costaba saber si me gustaba la caza? Cazan lechuzas. ¿Lo sabíais? Mi señora, el futuro de Europa está en juego. El rey de España puede ser imprevisible. No ignoréis que como nieto de Luis XIV podría aspirar a la sucesión del trono francés. Gracias a la unión que os ha procurado, vuestro padre piensa que Felipe V renunciará definitivamente a volver a Francia. Vuestra responsabilidad es más que considerable. Mi señora, si continuáis por este camino, me obligaréis a tomar medidas. Tomadlas, pues. Viéndoos en ese estado de aburrimiento, señora, he pensado que os complacería asistir a la misión del Santo Oficio durante vuestra breve estancia en Madrid. Se trata de una antigua tradición española de la Santa Inquisición que consiste en torturar y quemar herejes. ¿Quemáis a las mujeres? Oh, sí. Son más proclives a ser presas del diablo que los hombres. Incluso hay un día para ello. Estáis de suerte. Es mañana. ¿Y a los niños? Espero que estéis bromeando. ¿Los niños? ¿Por qué clase de bárbaros nos tomáis? Los niños. No se puede orar a Dios y no defenderlo de los herejes. De lo contrario, ¿cómo evitamos que nos abandone cuando le toque? Existe un interés político que debéis saber, hijo mío. Dar caza a los herejes entretiene al pueblo. Y a los príncipes les interesa tener al pueblo ocupado. Ya pensaréis en ello cuando seáis rey. Cosa que podría ocurrir antes de lo que vos pensáis. ¿No os apetece comer nada? Podéis comer con las manos si lo deseáis. Era la costumbre de mi abuelo, el rey Luis XIV, y recuerdo que así se procedía en Versalles. Con el tiempo mejoraréis los modales. Sí. Esperamos mejores modales con el tiempo. Su Majestad no podrá mantener la promesa de visitaros tras la cena. Pasará la tarde de caza. ¿Y cuándo vendrá? Cuando él lo desee.
Estoy segura. Él tiene el mal agüero. Contadme, Bufflers. ¿Cómo os va con la joven esposa? Perfectamente, señor. Aún es joven para poder... Pero he de admitir que me encuentro aliviado. Voy a verla al convento 2 veces al año. En el medio estaréis un poco más cómoda, Majestad. Pero debo dejar espacio para nuestro hijo. Es la viva imagen del rey, ¿verdad? Más bien la de su pobre hermano. ¿Sí? ¿Por qué no me lo han presentado? Porque está en el cielo junto a los padres del rey. Me han dicho que si mueres de niño, vas directo al paraíso. Me pregunto si no sería mejor que muriera ahora que aún no me ha tentado el diablo. Estoy segura de que incluso si vivís muchos años iréis al paraíso. Bueno, mañana veremos si vivo o si muero. ¿Puedo confesaros algo, mamá Ventadour? Creo que el rey me ama. De todo corazón. Jamás he visto un carácter así en una niña de su edad. Oh, me encanta que sea tan juguetona. A mí también. Todo en la naturaleza exalta y ofrece energía e ideas abiertas y generosas. Oh, os olvidáis de vuestro hijo. Mi pequeña reina. Tengo un secreto que confesaros. Oh, adelante, ángel mío. Le dije a todos que era mi hijo, pero a vos puedo deciros la verdad. Solo es una muñeca de cera. ¿Qué dicen nuestros espías? Son menos optimistas que vuestro embajador, el duque de Saint-Simon. Adelante. Vuestra hija se aclimata con dificultad a España. Lo contrario me habría sorprendido. ¿Sabe si están tramando ahuyentarla? Todavía no, mi señor. Pero me han dicho que la situación es tensa. No puedo lamentarme. No tenía nada mejor que ofrecer. Esperaremos. Además, el rey de España es de un temperamento tan voluble que su parecer rara vez suele ser el mismo de un día para otro. ¿Dónde está el mariscal Villeroy? Considerando que vuestra mayoría de edad es inminente, pensé que ya era hora de que durmierais solo. Él pertenecía a la antigua corte. De ahora en adelante, una nueva corte surgirá a vuestro paso. En la víspera de mi mayoría de edad, os ordeno que no duerma solo.
Muy bien, Su Majestad. ¿El cardenal Fleury os servirá? Quien sea. Con tal de no dormir solo. Señora, sus majestades desean vernos inmediatamente. Ah, mi querido hijo. Debéis saber que Luis XV ha sido coronado y que vuestra hermana es oficialmente reina de Francia. Y para celebrar vuestro santo os ofrezco un regalo. Vuestra esposa compartirá el lecho con vos, con el derecho... ¿Qué digo derecho? El deber de dormir juntos. Y no olvidéis que España precisa de un heredero con urgencia. La Iglesia me ha autorizado a mostraros esta anatomía femenina, Su Alteza. Os será de gran ayuda para engendrar un heredero al trono. Digamos que es para apoyar científicamente a la providencia. No volveréis a tocarme, ¿me oís?
¿De qué podríamos hablar? ¿Os gusta vuestro nuevo país? Sí, mucho, Majestad. Pero vos me gustáis más. He oído que vos también gustáis. La única que causó tanta sensación en Versalles fue mi madre. Sobrevivió a los celos de las cortesanas. Me temo que no podré dedicaros mucho tiempo. Les gustaría que fuese como un niño. Como vos. Pero no es así. Tengo un reino que gobernar. Y de ahora en adelante no tendré mucho tiempo para estar con vos. Pero me amáis, ¿verdad? Retomaremos la conversación cuando seáis mayor, si es que llegáis a serlo. Algunos dicen que no crecéis. Estos perros tienen mucho mérito. Y los castigamos con el anonimato. Os ordeno darles nombre. No quiero posar más. Es vuestro deber. Si queréis vivir en el recuerdo de vuestros padres, el cuadro es para ellos. ¿Puedo saber por qué estáis tan triste? Porque mis padres me extrañan. Deberíais alegraros de que sigan vivos. Vamos, vamos. Posad con gracia. No olvidéis que así nos verán durante siglos. Siempre me considerasteis digna de conocer vuestros secretos. Hoy me toca a mí confesaros algo. Sobre todo, no estéis triste. En unos días, quizá en unas semanas, Dios Todopoderoso me reclamará su reino. Nunca más sentiré la alegría de vuestra compañía, pero sabed que nunca he querido tanto a ninguna de mis nietas como os quiero a vos. Como con toda princesa extranjera celebraron mi llegada. Luego fui maltratada, calumniada, vejada. Al principio somos jóvenes y divertidas. La corte nos acoge, nos adula. De hecho, como un vampiro furtivo, nos chupan la sangre como esos médicos que nos mandan. Y los embarazos hacen el resto. Sí, hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que a nosotras, princesas, jamás nos han considerado otra cosa que un trozo de carne con quien casarse. Pero gracias a Dios, no estáis destinada a nada de eso.
Su Majestad, ahora que no compartís autoridad, creo que sería urgente asegurar la descendencia. Temo que la infanta no sea apta para tal fin. No solo es pequeña, sino que no ha crecido nada y falta tanto para que pueda daros un heredero que hasta entonces conspirarán contra vos. Por no nombrar los placeres de la carne, que os serán relegados durante 10 largos años. ¿Y esos placeres son comparables a los de la caza? Son más fuertes, Majestad, aunque más breves. Si el duque de Orleans no hubiera enviado a su hija a España a cambio de esa niña, ya lo sabríais por vos mismo, pero ahora sois el rey. El duque es solo el primer ministro, debéis decidir. ¿Y si me hubiera encariñado? ¿Vos? ¿Encariñado con ese bebé? Busco una señal. Jaque mate, Su Majestad. Hice cargo de esta corona, Majestad, y ahora reniego de ella. Y vos, a quien nadie ha igualado en la dicha de reinar, ved en este mismo instante cómo oso. Abdico, renuncio a una realeza que le costó a Europa 12 años de guerra y 2 millones de muertos. Me creísteis incapaz, querido abuelo. Supero vuestras peores expectativas. Habría sido un rey patético. Cobarde. Un beato. Pero habré tenido un poder más absoluto que el vuestro. El de renegar del propio poder. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Ante vos. Solemnemente. Bien, mi querido hijo, sois rey. Aún virgen, según he oído, pero todo un rey. Señor, Su Majestad. Excelentísimo señor, el duque de Orleans ha fallecido.
Hablad, ¿qué os ocurre? Su Majestad, sé que esperabais al duque de Orleans para trabajar en los asuntos reales a las 11. Pero me temo que no vendrá. ¿Por qué? Acaba de morirse de una embolia tan repentina como imprevisible. ¿Por qué no cesan de morir a mi alrededor? Su Majestad, os solicito el honor de suceder al duque de Orleans como primer ministro. ¿Sí? ¿No? Sí. Gracias, Majestad. No solo es ridículo este enlace, sino que un contagio nos costaría al rey. Si no os llego a persuadir, Majestad, una visita podría haberos matado. Su mal ha empeorado. Y es despiadado. Imponer mi traslado aquí al menos ha roto mi monotonía. Así que disfrutemos mientras podamos. Esta habitación te quita las ganas de beber. Mientras tengamos mujeres. Deberíais reflexionar sobre esta frase. Que uno no tenga nada que decir no implica que deba demostrarlo. Señor. Por favor, haced que vuelva a oír su voz. Órdenes del rey. Santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitorimus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Gloria in excelsis Deo. No oigo nada. Solo oigo lo que mastico. Laudamus te, benedicimus te. ¿Qué? Adoramus te, glorificamus te. Gracias a Dios tini, prosec magna gloria tua, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Solo oigo lo que mastico. Ocupamos toda esta zona, Su Majestad. Quizá el francés se convierta en la lengua de toda América del Norte.
La infanta reina. Ha sobrevivido. Su mal no era el que pensábamos, sino un simple sarampión. Su majestad está a salvo. Podéis regresar a vuestras estancias cuando gustéis. La habitación maldita ha perdonado su vida. ¿Por qué a ella? Los médicos han aprovechado para examinarla. Parece que esté predestinada a seguir siendo niña. Dicen que su pelvis es de una estrechez superlativa. En cuanto a sus órganos reproductores, la infanta reina los tiene sin duda atrofiados. Se equivocaron con su enfermedad. Podrían equivocarse en lo demás. Devolverla sería arriesgado. Podríamos desatar una guerra. ¡Ese necio no osaría entrar en guerra! No sé si devolverían a la hija de Orleans. En cualquier caso, es reina. Quizás sea pronto para decidir. ¿Qué pensáis, majestad? Nada. No pienso nada. A este precio he evitado las cuestiones que no conducen a ninguna parte. Fleury, ¿por qué se llevan a Beaufort? Lo sabéis, pero no queréis decírmelo. Es un asunto delicado, majestad. Habla. Sus propios padres le sorprendieron la otra noche bajo la ventana, en pleno acto, contra natura. Ha sido un escándalo para la corte, pero queríamos protegeros. Él me explicó que no hay que esperar a una mujer. Me acariciaba de vez en cuando. Pero no recuerdo si me agradaba. ¿Pensáis que se puede esperar a una mujer? Por mi condición, no espero a nadie, majestad. En realidad, mi cargo me lo impone. Se llevan a un amigo mío. No le veré más. Eso me temo, majestad. Según Saint-Simon, la reina de España está bajo arresto. Es un asunto muy grave, ¿no? Pero no hay que actuar en su favor. ¿Qué pensáis, su eminencia? Jamás habrían osado de estar vivo el regente. ¡Oh, esa no es la cuestión! Hay evidencias de que el matrimonio no se ha consumado. ¿Luis I se beneficia todo lo que se mueve y no es capaz de beneficiarse a su mujer? Como el matrimonio no se ha consumado, quizá debería anularse. Orleans está muerto. Ni Condé es la sombra del rey. Nosotros podríamos ayudaros a deshaceros de ella, majestad. Ella no fomentará un reinado digno y sereno. ¿Estáis de acuerdo? Quiero que se quede. Increíble. Mi hijo quiere quedarse con su esposa. ¿Y por qué, majestad? Porque la amo. No. ¿Cómo podéis amar a esa criatura? Además, cuando decidimos vuestro matrimonio, ¿acaso os pedimos que la amarais? ¿Qué decís, mi reina? Nunca fue una cuestión de amor. O lo habremos pasado por alto. ¿Vais a penetrarla de una vez? Ordeno que se quede. ¿Habéis desobedecido?
maravilloso. Si desobedecéis, prometo que no tendréis queja alguna de mí. He destituido a vuestras doncellas. ¿A la cuadra también? Especialmente. Su libertad os llevaba por caminos que os alejaban de mí. ¿Aceptaríais acompañarme de caza? Haré lo que consideréis correcto. Si seguís comportándoos así como rey, quizá llegue a amaros. ¿Quién sabe? ¿Qué hacéis? Me pongo detrás de vos. ¿Así no me dispararéis? ¿Sí? Sí. ¿Ha sido mejor que con una mujer? Es pronto para hacerse una opinión. No, aún no. Tenemos mucho tiempo. Descendi, descendi. Et incarnatus est de Spiritus Sanctum. Ex Maria Virgine et Domo factus est. Crucifixion etiam pro nobis, supponsio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secum dux scriptura, et ascendit in caelo, sedes ad exterram patris, et interrogatorus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius Luis! Luis! La viruela. Me lo temía.
Sus majestades desean que os quedéis con él. No, majestad. Quiero salir. Sin duda estáis contaminada. Pido a mi padre que retome la corona. Y le pido que trate bien a mi esposa, la reina, que no merece menos. Y que ha permanecido a mi lado hasta el final. ¿Sabéis, mi señora? Desde que adquirí uso de razón, supe que no estaba hecho para la vida. No soy el tipo de hombre que uno ama. No me miréis así, os lo suplico. No os vayáis, os lo suplico. Mi señora, lamento profundamente tener que anunciaros que vuestro hermano, mi primo, Luis I, ha fallecido. Es terrible. No sé de quién debéis compadeceros más. Atemorizada.
con la muerte. ¿Por qué no envían a un médico? Sus majestades así lo han decidido. ¿Por qué vos? Porque dicen que soy inmune. Ya pasé la enfermedad. ¿Es la tradición hacer que la reina muera con su marido? Si es el caso, jamás he oído tal cosa. Señor. Su majestad. Tenemos una carta de Saint-Simon. La reina de España ha contraído el mal de su marido. A estas alturas quizás haya fallecido. La doble alianza de Orleans ya no tiene razón de ser. Felipe V ha recuperado el trono y será más imprevisible que nunca. Debéis aseguraros la descendencia. ¿Descendencia? Yo no tengo prisa por morir. ¿Por qué la muerte lo rige todo? Solo Dios está por encima de vos, majestad. Él decide en su divino misterio. A pesar del amor que le profesamos, no podemos dejar que decida el futuro del reino. Necesitáis un heredero cuanto antes, majestad. Esa niña pequeña no podrá proporcionároslo. Y seguiré reinando una y otra vez. Cuando solo quisiera llorar la muerte de mi hijo. Y parece que Dios no desea que Luis e Isabel se reúna con su esposo. Haberla privado de médicos la habrá salvado. ¿Qué deberíamos hacer? Enviarla de vuelta. ¿Enviarla de vuelta? Sí, supongo que no es de ninguna utilidad. Si es que alguna vez la tuvo. Os ha llevado tanto aclimataros a esta corte que pensé que os complacería la noticia de vuestro regreso a Francia. Mi padre murió. ¿Qué me aguarda allí? Y al final me enamoré de mi difunto marido. No me queda nadie. Me temo que aquí no tenemos futuro ni vos ni yo. Debemos aceptar de buen grado. A menudo la política está ligada a la muerte. No podemos hacer nada. Traigo buenas noticias para vos. Vuestros padres se están acercando a la frontera y desean fervientemente que os unáis a ellos. Partiréis mañana. ¿El rey vendrá a despedirme? Me temo que no. No volveré a verlo, ¿verdad? Porque algún día creceré. ¿Creéis que deberé abordar nuevas guerras, su eminencia? Sin duda, majestad. Pero ahora mismo la economía del reino no lo permite. Monseñor, su majestad, el duque de Condé. Perdonadme, majestad, pero ¿me dejaríais llevaros a Marlí? ¿A Marlí? ¿Para qué? Para evitar la congoja de la despedida. La pequeña princesa se marcha. ¿La congoja de la despedida? ¿Me creéis capaz de eso?
No necesito ir a Marlé. Prefiero quedarme aquí con Fleury y trabajar en asuntos del reino. Además, mi querido Duque, he de informaros de mi decisión de destituiros como primer ministro. Luis XV nos devuelve a nuestra hija, mi señora. Expulsad a todos los franceses del reino. ¡Ni se os ocurra! ¡A todos! ¿Me oís? Sin excepción. Entonces yo sería el primero en partir. No. La guerra me acecha. La guerra. Pero no puedo más. No puedo más. Parecéis un poco triste. A pesar de su edad, era toda una reina, Majestad. ¿Y qué hay de mí? ¿Soy todo un rey?